Hoy los delincuentes están apropiados del territorio mexicano. Tenemos regiones completas a merced de la delincuencia. Por eso el ejército va a dejar de bachear carreteras. El ejército va a dejar de construir hoteles. Va a dejar de construir trenes. Va a dejar de estar en las aduanas. El ejército va a donde tiene que estar, a defender a la patria. Vamos a crear una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí investigue, que sí detenga, porque hoy la Guardia Nacional no detiene delincuentes, solo patrulla. Vamos a duplicar el número de efectivos de la Guardia Nacional de 150 mil a 300 mil para que realmente cubran todo el territorio nacional. Pero los vamos a capacitar, les vamos a dar tecnología, pero sobre todo les vamos a permitir actuar.